¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Boca Terrera con el Madrid. Y vamos a continuar, estamos en el mes de noviembre hoy. Nos vamos a acercar al mercado de traspasos de invierno, aunque no llegaremos. Pero bueno, tenemos varios partidos importantes de liga. Tenemos el cierre de la fase de grupos de la Champions. Que bueno, ya estamos clasificados para octavos y realmente, ganando al Anderlecht, prácticamente seremos primeros. También tenemos un par de partidos para la selección holandesa, clasificatorios. Todavía no sé para qué, si para el Mundial o para la Eurocopa. Para el Mundial, clasificatorio para el Mundial de 2026. Sí, efectivamente, clasificatorios para el Mundial de 2026. Y sin más, con eso empezamos, ¿vale? Con un partido contra la República Checa. Vamos a poner aquí nuestra selección holandesa, con Frenkie de Jong 96 de media, como dais, el Ix 91, Van Dijk 91. Son los tres jugadores que tenemos nosotros en la plantilla de Real Madrid. Y vamos a por ello, tenemos partido contra la República Checa para comenzar en casa como locales. Y vamos a ganar por 3 goles a 0, Van de Beek, Bellwin y Memphis Depay. Marcan los goles. Y nos dan 3 puntos que ya nos sitúan a 6 de la República Checa, a 7 de Polonia y a 8 de Bélgica. Tienen que jugar todavía Polonia y Bélgica. Pero ya son distancias interesantes, sin duda. Joshua Kimmich que se recupera, lo voy a poner ya que si no después se me olvida. Lo voy a poner ya que se me olvida. Y Joshua Kimmich, que lo pongo ya porque para cuando vuelva al Madrid, pues ya estará recuperado al 100%. O al menos de forma física sí estará al 100%. Y aquí en el suplente vamos a incluir a Diogo Dalot, que lo tengo por ahí. Vale, pues todo listo. Todo listo, vámonos a por el siguiente partido. Tenemos un partido contra la selección de Escocia, si no me equivoco. Es el segundo en este parón internacional. Escocia lleva 2 puntos en 4 partidos. Está bastante mal, para que no vamos a engañar. Y ahí vemos a Bélgica, que ha ganado su partido. Polonia creo que ha empatado. Y Bélgica se queda a 5. Pues que la selección más cercana está a 5 puntos es bueno, es positivo. ¿Escocia fue la selección que me hizo empatar? Porque me está sonando que sí, ¿eh? ¿El primer partido fue contra Escocia y fue un empate? Me está sonando, me está sonando. Vamos a recuperarlo aquí. Si carga, porque esto tarda la vida. De verdad, tío, Football Manager tiene mucho más liga, mucho más datos, mucho más todo y tarda mucho menos en cargar. Escocia. Después de este comentario habrá gente quejándose, diciendo que por qué juega al FIFA. Vale, Fitch, sí. De la primera vuelta, ganamos 4 partidos. Y empatamos 1 contra Escocia, la peor selección del grupo y que ha empatado 2 partidos de 5. Así somos nosotros, así es Sports. Volando a Escocia, partido de vuelta, vamos a golear, por favor. ¿Qué pasa con Escocia? ¿Qué pasa con Escocia? Pues nada, pues no sé qué pasa con Escocia, pero uno nos gana Escocia. 2 puntos en la primera vuelta a Escocia. 2 empates y 3 derrotas. Un empate de ellos contra nosotros. Empieza la segunda vuelta y nos gana Escocia en casa. ¿Qué pasa con Escocia? Ganamos a Bélgica, a Polonia, a República Checa. La otra selección ya no sé ni cuál es. Y llega Escocia, nos empatan la ida y perdemos en la vuelta. De verdad, sin comentarios ya con Escocia. Sin comentarios ya con la selección de Escocia. No sé. No entiendo nada. No entiendo nada. Malen fuera 4 meses. Mira, 4 meses llega al parón de marzo. Si llega al parón de marzo me da igual la lesión. Lo que no entiendo es lo de Escocia, Lo de Escocia. Lo de Escocia no puedo entenderlo. La Escocia de Robertson. La Escocia de Andrew Robertson. El otro lateral izquierdo. La Escocia de Robertson. Y el Madrid de Mbappé, 5-0. Fabián, Sancho, Joao Félix y un doblete de Kylian Mbappé. Ganamos al Español, sumamos 3 puntos. Y tenemos un partido contra el Anderlecht que vamos a jugar con los suplentes. Como bien dije en el episodio anterior, no suelo jugar partidos de Champions. Este sí lo voy a jugar. Este sí lo voy a jugar. Porque estamos clasificados a falta de 2 partidos. Porque voy a dejar que los titulares jueguen en Liga. Que ahora mismo es lo importante. Y porque es un partido contra el Anderlecht que vamos a ganar sí o sí. Bueno, sí o también. Vale, pues nada, Sánchez Rivas igual tiene minutos, sí, puede ser. Puede ser. Vale, vamos a por el partido, claro. Sí. Si carga, vale, gracias. Vale, es partido contra el Anderlecht, como decía. Vamos con los suplentes. ¿Y qué cambios hacemos? Pues Gabriel Jesús se va a quedar fuera porque no tiene ningún sentido que juegue.
Odegaard lo voy a volver a poner en el centro de campo, que es donde mejor funciona. Arriba puede entrar. Puede entrar Mariano García. Y después en defensa por Bandai, que es otro que se va a ir, pues que entre Nicolás Cocha. Y en principio podríamos ir así. Claro, Sánchez Rivas, pues claro, lo sacaré en la segunda parte. Lo sacaré en la segunda parte, Sánchez Rivas. Porque vaya, si le cocha, van a jugar los dos. Son los dos importantes, son jugadores que me interesan. Yo creo que podemos ir bien así. Vale. El único cambio es que Cocha va a jugar como central. Entra Dalot, que el otro partido no lo jugó porque estaba como titular. Y Sánchez Rivas, que saldrá desde el banquillo. Vamos contra el Anderlecht, quinta jornada de la fase de grupos de la Champions. Aquí estamos, en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Vamos a enfrentarnos al Anderlecht en la Champions. Las noches que le gustan al Bernabéu, le gustan a la afición, le gusta a todo el mundo la Champions, por favor. Vamos a ir al partido con Nolan Lama, Paco González de comentaristas. No sé qué estoy hablando ya, vamos al partido, tío, a ganar con los suplentes. Y ya está, tío, y a celebrarlo. Qué buena jugada de ataque, Mariano García, que va a fallar. Qué bien aguanta el físico de Mariano García y qué pesado el portero, tío. La única razón para que este partido vaya a empatarse al descanso es el portero de Anderlecht, que está haciendo el partido de su vida. No sé cuántos tiros habré tirado, pero es increíble. Es increíble el portero lo que está sacando. Han sido solo 4 tiros a puerta, pero han sido bastante claros, tío. Han sido bastante claros y el portero de Anderlecht está pesado. Espero poder meter alguna en la segunda parte. Joder, jugada individual de Odegaard, espectacular, para que llegue el portero y la vuelva a sacar, tío, qué pesado, de verdad. Qué bien Lauren desde segunda línea, al palo, tío, al palo, de verdad, tío, qué asco de partido que han entrado los balones. Pues toma, pues sigue bloqueando, crack, a Mariano García y olvídate de que está entrando González Araujo por derecha y que ha terminado jugada marcando el tercero. ¡Oh! Madre mía, qué golazo. Qué golazo González Araujo, que se va en velocidad, la deja de tacón y Carlos Suárez, que llega y marca el cuarto. Pues acabado el partido, ganamos 4-0 al Anderlecht. Buen partido. Buen partido también del portero del Anderlecht. Muy buen partido del portero del Anderlecht. Me he calentado bastante, sobre todo la primera parte, porque es que ha sacado unas manos el portero, también algún tiro al palo. Increíble, Eduard Mendy. Partidazo el suyo, la verdad. Y bueno, es que hemos tirado 11 tiros a puerta. Mendy ha hecho 6 paradas. ¿Pero qué 6 paradas? 6 paradas, pero ¿qué 6 paradas, no? Es el resumen que podemos hacer. Vamos a la entrevista post partido, como siempre. El Bayern ha ganado al PSV, por lo que nos jugaremos el primer puesto en la última jornada. Ahí sí, simularemos. Y veremos. ¿Por qué no hemos visto a Sancho? Porque está descansando. ¿Cuál es tu opinión? ¿Una victoria rotunda? Pues sí. Pues, ¿qué quieres que te diga? Somos superiores al Anderlecht. ¿Crees que el Anderlecht ha jugado bien? La verdad que no. No, hemos sido superiores al Anderlecht. Y si han sido 4 y no 10, es porque el portero ha estado fino. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Esto no. Ya lo habíamos visto, ¿no? Esto de Malen. ¿4 meses? Sí, sí. Esto lo habíamos visto ya. Sánchez Rivas, bueno, no has estado mal, si es que tampoco ha llegado al Anderlecht, no has tenido mucho que defender. García marca su primer gol de la temporada, Mariano García, gran jugador Mariano García, me gusta bastante, tío, un jugador muy físico. Pero es físico, es un jugador fuerte, físico, pero además tiene técnica, tío, es increíble, tío, es un jugador que me gusta bastante. Me gusta bastante, va a tener oportunidades Mariano García, de hecho, no voy a buscar un sustituto cuando se vaya a Gabriel Jesús, y va a ser el sustituto Mariano García. Aunque tenga 77 de media. Me gusta, quiero darle confianza. Bueno, las preguntas de siempre, ¿no? La racha, la liga. ¿Tu equipo tiene tanta sed de triunfos como el rival? Mi equipo tiene sed de triunfos de seguir ganando, pero seguir siendo primeros. Es así de simple. El Levante entiendo que está por la zona baja. Bueno, el Barça está 3, Atlético y Valencia ya se han quedado 6 después de ir perdiendo algunos puntos. Y nosotros vamos a ir a buscar otra victoria más en Liga. El equipo titular lo hemos reservado en Champions para que aparezca ahora y gane. Y aparece y gana. Con Joao Félix y con Martín Odegaard.
0-2, victoria, 3 puntos más 42 puntos en total, si no me equivoco, con 14 jornadas ya disputadas. Efectivamente, hemos sumado 42 de 42, pleno de victorias hasta el momento en esta Liga Santander. Conseguiremos hacer, no voy a decir una liga perfecta, pero una primera vuelta perfecta. Se puede conseguir, ¿eh? Yo creo que podríamos llegar a conseguirlo. González Araujo, leyenda, Cristiano Ronaldo, tiene ya 80 de media. Y eso me gusta. Y aquí tenemos el último informe ya de los juveniles. A ver qué cositas trae. Trae cositas. Uy, Sergio Vega, ¿no? Tiene muy buena pinta Sergio Vega. Vamos a hacerle sitio por aquí. 84, lo siento mucho. 81, lo siento mucho. Vale. Y ahora mismo a este, a Sergio Vega. Sergio Vega tiene buena pinta. Félix Ávila. Voy muy flojito de media. Prefiero fichar a Dani Barrera. No sé si tengo sitio para más. No tengo sitio para más. Pues, queda otro informe que ver. Vale, no ha traído gran cosa. Si acaso este jugador. Vamos a volver a hacer un repaso. A ver si alguno de los que he fichado ahora es malo. A ver, en principio no parecen malos. No hay tampoco ninguno de 18 años. Vamos a quitar alguno de estos que tienen muy, muy poca media. Como por ejemplo José Ramírez, que con 17 años tiene 43 de media. Vamos a quitarlo. Y vamos a fichar a Joshua Van Leeuwen. Vale, lo fichamos para el equipo filial. Y con esto ya nos olvidamos de ojeadores durante un tiempo. Hasta que vayamos vaciando el filial. En Dembélé no sé ni lo que me ha dicho. Pasando. Pasando. ¿Que estás contento? Bien. ¿Estás descontento? Me da igual. En Dembélé es un jugador que tiene que esperar, tiene que aguantar una temporada hasta que yo pueda venderlo, básicamente. El Barça gana a su rival por 2-1. Y se coloca 3 puntos. El Barça ha ganado 13 partidos de 14, solo ha perdido contra nosotros. El Atlético de Madrid ha ganado 12 partidos de 14. Y el Valencia ha empatado. ¿Contra quién? El Valencia por primera vez se deja puntos. Y ha sido contra el Eibar en un empate en casa. Contra un Eibar que está luchando por la permanencia. Ojo, Osasuna. Ha perdido los 14 partidos Osasuna, pero es que Getafe, Eibar y Las Palmas han perdido 10 de 14. La zona baja está bajísima. La zona alta está muy alta y la zona baja está muy baja. Y la zona media, no lo sé. La zona media estará media, supongo. No sé, supongo, ¿no? La zona alta está muy alta, la zona baja está muy baja. La zona media debería estar muy media. Pero ¿cómo se está muy media? No lo sé. Estará media, sin más. Tío, las preguntas son siempre las mismas, de verdad, tío. Pues sí, pues mantenemos la racha, pues sí, pues claro, mantenemos la racha, tío, pues sí. Es un partido contra Getafe, Getafe está en la zona baja, hemos dicho que ha perdido 10 partidos de 14. Getafe, 4 días después Bayern de Múnich, 4 días después Sevilla, 4 días después Osasuna. Y por último, para cerrar el mes de diciembre tendremos ese partido contra el Deportivo Alavés. No veo a los suplentes jugando ninguno de estos partidos. Primero, porque quiero intentar hacer la primera vuelta perfecta. Y segundo, porque veo que hay 4 días de descanso entre partidos, quitando el último. ¡Hola! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Pero qué has liado, Kylian! ¡Pero qué has liado, Kylian! ¡Pero qué has liado, Kylian! 6-0, 5 goles de Mbappé. ¡Qué has liado, Kylian! ¡Pero qué has liado, Kylian! ¡Pero qué has liado! ¡Pero qué has liado, muchacho! ¡Qué has liado! 6-0. Repóker de Kylian Mbappé. Manita. Me ha marcado una manita el solo. Ha marcado 5 el solo. Repóker de Kylian Mbappé. Estoy intentando recordar. A mí no me suena haber visto nunca un repóker. Oye, igual sí. Vosotros seguramente vais a tener mejor memoria que yo para esto. ¿Recordáis algún repóker? 4 seguro, 4 seguro y varias veces. Vale, 4 goles sí. Sí que lo hemos visto varias veces. ¿5? 5 a mí ya me está sorprendiendo, porque es que no hay partidos, no hay tantos partidos en los que se marquen 5 goles. O más. En este se han marcado 6. En este partido hemos marcado 6 goles. Brutal, brutal lo de Mbappé. Y qué deciros, es que. No sé qué deciros.
que no sé, esto es histórico. Es completamente histórico, tío. 5 goles en Madrid. Brutal. Brutal para calentar, para enfrentarnos a Bayern de Múnich. Va a servir claramente como calentamiento. Bueno, Jovic en el Barça sí marca goles. Lo veis ahí, está pichichi de la Champions ahora mismo. Luka Jovic. Increíble. A nosotros no ha marcado un gol ni a palos, tío. ¿Se ha lesionado Matthijs de Ligt? ¿Cuánto tiempo? Porque estaba todavía flipando un poco con el Mbappé. Me he metido hasta en el calendario, no sé ni lo que estoy haciendo. 7 días. No, bueno, claro. 7 días no lo voy a mover de ahí. Ya que el juego ponga a Van Dijk, ¿no? Pues pone a Cocha, pues Cocha, pues el que sea. Bayern de Múnich, Real Madrid, vamos a por este partido. Contra el equipo alemán, 1-0, perdemos. Perdemos contra el Bayern de Múnich. Perdemos el invicto que teníamos en la temporada, porque habíamos ganado hasta el momento todos los partidos. Pero es una derrota que nos deja primeros del grupo, igualmente. Y es una derrota que, si llegase a una eliminatoria, no es un desastre. Un 1-0 es un resultado remontable. Vamos a ir a la clasificación de la Champions. Es el primer gol que encajamos en la Champions. Somos primeros del grupo, a pesar de la derrota. Y no sé si se habrán jugado ya. No, todavía no se han jugado el resto de grupos. Ahora estamos unos para eso. Pero es el... Hemos encajado muy pocos goles. De hecho, vamos a ver aquí. Es el tercer gol que encajamos en 21 partidos. Bueno, eso sin contar la Supercopa de Europa, que supongo que ganamos a cero. A ver, en 22 partidos... Tenemos la Supercopa. No, pues en 22 partidos hemos encajado 4 goles contando la Supercopa de Europa. Y era el primer gol que encajábamos en la Champions, ese que nos ha metido el Bayern de Múnich. Increíble. Increíble, sin duda. Vamos a parar un segundo para ver posibles rivales en octavos de final. Creo que todavía no está el sorteo hecho. ¿O sí? No, no está el sorteo hecho. Vale, vayamos viendo los grupos poco a poco. Barça ha hecho pleno. Y el Nápoles en segunda posición en este grupo, superando al Rasenball Sport Leipzig. Vemos ahí que ganó el Nápoles 0-2. Y el Leipzig ganó 1-2, tío. Por tan solo un gol de diferencia, el Leipzig queda fuera. Aunque bueno, después por la diferencia de goles habría sido el Nápoles igualmente el primero. Bueno, segundo en este caso. En el grupo B, que es el nuestro, hemos pasado nosotros con el Bayern en segunda posición. Hemos ganado un partido cada uno. El resto, los otros 5 los hemos... Hemos ganado un partido cada uno y los otros 4 contra Anderlecht y PSV los hemos ganado. Anderlecht que va a la Europa League y merecido, porque Anderlecht tiene un portero que es increíble. Grupo C para Manchester United como líder con pleno de puntos, Roma en segunda posición. Grupo D con el Valencia líder por delante del Liverpool. Sorprendente esto. El Liverpool que ha perdido 2 partidos, uno contra el Valencia, vemos ahí. Y el otro que ha perdido el Liverpool contra el Mónaco. Ha perdido en Mestalla y en el estadio Luis II. En el grupo E queda fuera la Juventus de Turín, con entonces el Atlético dentro. ¿Yo aposté por esto? Creo que aposté por esto. Quiero creer que yo aposté porque la Juventus quedaba fuera. No sé, si me estoy equivocando, decímelo en comentarios. Manchester City con el Eintracht de Frankfurt en segunda posición. Esto sí que yo no lo aposté ni de coña. El Inter queda fuera, va a la Europa League. Y el Dinamo de Kiev se ha llevado 22 goles en 6 partidos. Joder. 3, 3, 3, 4, 6 y 3. Joder, es que en el partido que menos goles han metido, le han metido 3. Y ha sido en 4 partidos que le han metido 3. Otro con 4 y otro con 6, madre mía. Madre mía, tenemos aquí. Grupo G con Borussia Dortmund, Olympique de Lyon, CSKA de Moscú y Sporting. Vale, esto yo diría que sí. Y por último, Paris Saint-Germain, Arsenal, Sporting de Moscú y este agua de Bucarest. Que diría que también, evidentemente, ha aceptado. Vale, posibles rivales, pues ya lo vemos. Arsenal, Olympique de Lyon, Eintracht de Frankfurt, Atlético de Madrid, no, Liverpool, Roma y Nápoles. No veo ningún rival que nos pueda eliminar. No. El Liverpool, ¿hasta qué punto nos puede eliminar un Liverpool que ha perdido contra el Valencia y contra el Mónaco? Es que este Liverpool al que nos enfrentaríamos no es el Liverpool actual. Entonces, es un Liverpool claramente debilitado, claramente peor que el Liverpool actual. Y no veo a ese Liverpool, la verdad, eliminándonos. Si se ha perdido contra el Valencia, contra el Mónaco... No digo yo que no perdamos en Anfield, pero que nos elimine, lo veo difícil. Tenemos partido contra Sevilla, vamos a ver este partido como último ya del episodio de hoy. Cerramos con esto.
Sería la jornada número 16 esta Liga de Santander. Y jornada que nos permitiría llegar ya casi a los 50 puntos. 48 para ser exactos. Vamos con todo ese partido. Pues con ganas de reventar a Sevilla. La racha, que sí, hombre, que mantendremos la racha, chiquillo. Madre mía, con las preguntas de la racha. Por favor. Vale. Sevilla. Sevilla, 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 Sevilla. Vamos a por ello. Sevilla, Real Madrid. El Pizjuán. Y después de perder contra el Bayern, Pues después de perder contra el Bayern, empatamos contra Sevilla y se nos va la mierda la racha. Un aplauso para todos. Para EA Sports y para todo el mundo. Un aplauso para EA Sports. Un aplauso para Selke. No sé quién es Selke. Pero ha marcado en el minuto 86 y nos ha jodido la racha. Empate en el Pizjuán. Derrota en el Allianz Arena. Nos caemos un poco en este final de episodio, aunque seguimos siendo primeros en absolutamente todo. Y seguimos teniendo el mejor equipo del juego. Pero bueno, son dos partidos, dos resultados que molestan. En fin, dejamos el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.